No. Buenas tardes a todos. ¿Alguien me puede confirmar si se escucha y si se ve? Se escucha y se ve, ingeniero. Buenas noches. Hola, ¿no se ve la pantalla? Se ve, ingeniero. Prende ¿Se tu ve, pantalla, ingeniero? compañero. Ya, Kevin. No sé si está usando celular o computadora, Kevin. De mí todo bien. Ahora ya se ve. Ya, vamos a comenzar. El análisis completo de una función. Cuando tengamos una función y nos piden realizar su análisis completo. Entonces, son estos 11 pasos que hay que realizar. Uno de los ejercicios más largos dentro del cálculo es este análisis completo de una función. ¿Ya? Algunos de estos puntos ya los hemos llevado, algunos los vamos a llevar, ¿ya? Acá tengo un ejemplo. Si tengo una función, como se muestra en la pantalla superior derecha, y elevado al cubo y todo sobre x elevado al cuadrado menos 1, y me piden el análisis completo de una función, son estos 11 pasos que hay que realizar. Ahora, en este análisis completo de esta función, en el examen, yo no le voy a pedir los 11 pasos al mismo tiempo, ya sea un repaso, ya sea un examen. Les voy a pedir alguno de estos puntos, no todos. Algunos les va a tocar, por ejemplo, cuál es el punto máximo, cuál es el punto mínimo, cuál es el punto de inflexión, si es que tiene, no tiene, etcétera, o el dominio de una imagen, cualquiera de estos. En el examen nos va a pedir así de manera aleatoria. Entonces, para ello tenemos que saber estos 11 pasos. Entonces, en el análisis completo de una función ordenado de la siguiente manera, por ejemplo, dominio de una función, es encontrar el dominio de esta función. En una clase inicial, cuando estamos llevando funciones, vimos ahí unos cuatro consejos para encontrar el dominio de una función.
Repito, habíamos visto cómo encontrar el dominio en una función. Entonces, en este primer punto, vamos a encontrar el dominio. Acá están los consejos que vimos en una clase anterior. Consejos para encontrar el dominio de una función. Si yo tengo un dominio, aquí dice si tengo una división de dos expresiones, entonces el denominador tiene que ser distinto a cero, entonces acá le pongo el denominador es x cuadrado menos 1 distinto a cero. Sí, estoy un poquito mal. Ayer salí con polera y no me abrigué y me agarró una tos. Me van a disculpar, ¿eh? No, estoy con COVID, tranquilo. Ya. ¿Lo que está con COVID? No, estoy con COVID. No estoy con COVID. No, estoy resfriado. Ayer salí con polera y todo el día está con polera y me resfrié, por eso estoy un poquito mal. Ya, tranquilo. Ya, sigamos. Entonces, les había dicho de que tenemos este primer punto donde nos pide el dominio de una función y los consejos para encontrar el dominio de una función está aquí en la parte izquierda. Si había una división de dos expresiones algebraicas, el denominador tendría que ser distinto a cero. Entonces, el dominio de esta función va a ser todos los reales menos los valores que hagan cero al denominador, menos esos valores. Entonces, el dominio de esta función va a ser todos los reales menos los valores que hagan cero al denominador. Entonces, x cuadrado menos 1 distinto a cero. Entonces, factorizando, puedo tener los siguientes factores: x menos 1 multiplicado por x más 1, ya, distinto a cero. Y sabemos si a por b, ¿cuándo nos va a dar 0? Entonces, cuando a sea igual a 0, o cuando b sea, perdón, distinto a 0, entonces en estos casos sí. Entonces, aquí empiezo a despejar x, este 1 pasa al lado derecho a sumar, y este más 1 pasa al lado derecho a restar. Por lo tanto, aquí voy a tener que x tiene que ser distinto a 1 y x tiene que ser distinto a menos 1. Por lo tanto, el dominio de esta función es desde menos infinito hasta el más infinito menos estos dos valores, menos 1 y más 1. No importa el orden, si alguno le pone 1 y menos 1, no interesa. Entonces, el dominio de la función, hay otras personas que lo escriben así. Todos los reales menos, esta llavecita importante, el menos 1 y el 1. ¿Ya? Menos esos dos valores. Entonces, ya encontré el dominio de esta función, excepto. Ingeniero, una pregunta. Adelante, por favor. Todo esto está en la plataforma, disculpe. Sí, está en la plataforma. Ya, listo, gracias. Es que tengo que salirme ahorita. Tengo que ir Ya. a hacer una cosita. Ya, no hay problema, Diego. Diego, Gracias, ya. ingeniero. Ya, de nada. Ya, sigamos. Entonces, hemos encontrado que el dominio de esta función son todos los reales menos estos dos valores de aquí, menos 1 y 1. Entonces, ya cumplimos con nuestro primer punto, ¿no? Y esta función, estos cuatro consejos, nos sirve para encontrar el dominio de una función, ¿ya? Si en algún momento nos dijeran raíz de alguna expresión, entonces esta raíz tiene que ser mayor o igual que cero y de ahí tenemos que sacar el conjunto solución. ¿Ya? Entonces, como primer punto, ya está. La continuidad. Continuidad no habíamos visto, ¿ya? Pero enseguida lo vemos. Cuando yo tengo una función cualquiera, voy a poner acá. Una función cualquiera, voy a suponer esta función. ¿Ya? Cualquiera. Esta es una función cualquiera en el plano cartesiano.
si quieren dibujo aquí X y Y. Ya, X y Y. Si tengo una función cualquiera en el plano cartesiano y me piden verificar si esta función en algún valor en X es continuo. Voy a suponer aquí. Si en este punto, si en X igual a 4, aquí, aquí, justo aquí, si ahí es continuo o se corta la función. Entonces, en ese punto me está pidiendo si es continua la función, sí o no. Algunas funciones puede ser continua en X igual a 4. Voy a suponer que aquí está el 1. En X igual a 1. Ya, en X igual a 1. Podría ser continua o no podría ser continua. Entonces, esta función puede ser discontinua o continua en algunos puntos. En este caso, todo es continua. ¿En qué caso no va a ser continua? Voy a borrar algo. No, con otro borrador. No voy a poder. Voy a poner otro ejemplo donde sí, aquí, X y Y. ¿Ya? Y tengo otra función, no la anterior, otra función cualquiera. Supongamos este de aquí. Y justo en ese punto, la gráfica se salta y continúa. En ese punto no es continuo, la función no pasa por ese punto. Y aquí podría ser 1, 2, 3, 4. La función en X igual a 4 no es continua, ¿sí? Aquí se corta, no hay continuidad, la función no continúa en X igual a 4. Pero si me dicen en X igual a 2, por ejemplo, aquí 2, aquí sí es continua, aquí no es continua, esta función no es continua en X igual a 4, pero sí es continua en X igual a 2. ¿Ya? De la misma manera, podrían haber varios puntos discontinuados o no. Entonces, de manera general, este punto continuidad, o sea, si yo tengo una función cualquiera, es continuo en X igual a A, ya, si cumple las siguientes condiciones. Primero, el dominio dice que simplemente continuidad. Con el tema de si esta función es continua en todos sus puntos, ya. Entonces, primero, para esta función encontramos el dominio de la función que lo vimos en el punto anterior. Ya sabemos encontrar el dominio de una función. Lo vimos en el anterior caso, en la anterior diapositiva. Entonces tengo todos los reales menos, en el anterior caso eran dos valores. Puede ser un valor, dos valores. Varios valores podrían ser. ¿Ya? Entonces la función de esta función no es continua, vamos a suponer en uno, en dos valores, como en el anterior caso. Esto es de manera general para cualquier ejercicio. Por eso dice A sub 1, A sub 2, hasta A sub n, la cantidad que fuese. ¿Ya? Si este fuese el dominio, dice que tiene que cumplir la siguiente condición. Uno, f de A está definido. Es decir, si aquí yo reemplazo un número 2, por ejemplo, y aquí pongo, en todas las x pongo 2, 2, me tiene que dar una constante, un valor. Eso significa que está definido. Aparte, número 2, tengo que sacar los límites laterales. Tanto el izquierdo y el derecho tiene que ser el mismo. ¿Ya? Para que sea continuo. Y 3, este valor que ustedes encontraron en el 1,
y en el 2 tienen que ser iguales. F de A, van a encontrar ustedes un valor, y este límite también van a encontrar un valor en L, ambos tendrían que ser iguales, ¿ya? O hay algunos autores que le ponen así, F de A es igual a L, por ejemplo, ¿no? Porque el resultado de este límite es L, ¿no? Entonces, es lo mismo, pero la mayoría de los autores ocupan esta pequeña definición, ¿ya? Entonces, de esta manera, nosotros detectamos si una función es continua o no en todos sus puntos. Bien, sigamos. Entonces, habíamos dicho, según la anterior diapositiva, esta función de este dominio de esta función son todos los reales menos o excepto el 1 y el menos 1, o menos 1 y 1. Recuerden que no hay orden cuando estamos hablando de conjunto, ¿ya? Uno de los valores es x menos 1, ¿ya? Es decir, puedo decir que este menos 1 representa a este primero, este segundo valor representa al segundo, y si hubiera un tercero, representa al tercero, ¿ya? Así sucesivamente. Aquí te da a su 1, a su 2, a su 3, hasta a su n, la cantidad que fuese. ¿Ya? Entonces, empezamos a tomar este primer valor, a sub 1. Este a sub 1. Entonces, x va a ser igual a menos 1, este primer valor. Entonces, decimos f de menos 1. O sea, aquí yo le pongo menos 1, x reemplazo menos 1 en x, y aquí en x le pongo menos 1. Menos 1 elevado al cuadrado me va a dar 1, menos 1, 0. Por lo tanto, aquí me va a dar cualquier número dividido entre 0, me da un valor de infinito. Entonces, perdón, menos infinito. No está definido este valor. Los valores infinitos no están definidos, o sea, no me dice si es 1000, 2000, 3000, no hay un número, o sea, no está definido. Si estuviera definido, ¿qué número es infinito? En sí, no es por eso dice que esté definido, no está definido. Una cosa es indeterminado y otra cosa es no definido. Los valores indeterminados, ustedes saben que es 0 sobre 0 y infinito menos infinito, no, pero cuando nos da un valor infinito, entonces es cierto que el infinito y menos infinito los valores indefinidos no está dentro del conjunto de los valores indefinidos, pero indeterminado. Este valor no es indeterminado, ya, no es indeterminado. Este valor tampoco está definido. Si estuviera definido, díganme qué número es. 100 millones, 200 millones, un trillón, dos trillones, no está definido el número. Una cosa distinta es un valor cuando no está definido y cuando es indeterminado. Entonces, no es lo mismo. Simplemente este valor no está definido. Aunque sea más o tal vez la respuesta haya sido menos infinito como este caso, simplemente no está definido. ¿Ya? Se pone, no está definido. Por lo tanto, esta función no es continua en este punto. Es decir, si tengo el plano cartesiano X y Y, y aquí está el número 1, la función va a llegar, no sé si está ahí, pero a este punto no se va a acercar, no lo va a tocar nunca. Puede ser que llegue hasta ahí o se acerque mucho, pero no lo va a tocar. ¿Ya? Y la función podría continuar tal vez así. ¿Ya? Entonces, en x igual a 1, la función no va a cortar. No va a pasar por ahí. Entonces, para que sea continuo en x igual a 1, tendría que cumplir estos tres casos. Por lo tanto, no cumple el primer paso,
pero tampoco lo pueden dejar ahí el ejercicio medio. Pero, profe, si ya no cumple el primer punto, ¿para qué voy a hacer los otros? Alguien me preguntó eso, ¿no? En otro grupo. Profe, si usted dice que tiene que cumplir estos puntos, el primer punto no cumple, y entonces ya directamente no es continua, profe. Sí, podría tener razón, pero la teoría me dice que esta función es continua si es que yo saco el dominio y en cada punto realizo estas tres condiciones. Entonces, en este caso, tengo que hacerle caso a la teoría, ¿ya? Segundo punto. Si ustedes sacan los límites laterales de esta función con x igual a menos 1, me va a dar menos infinito. No estoy avanzando límite por si acaso, simplemente aplicarlo, ya estoy en el tema de derivada. Y límite lateral cuando x tiende a menos 1 por la derecha. Entonces, aquí me dio menos 1, menos infinito, aquí me dio más infinito. Por lo tanto, este límite no existe. Ya no existe. El primero no está definido y el segundo no existe. Entonces, f de menos 1 no está definido, ¿ya? Y el límite no existe. Entonces, no puedes comparar un valor de menos infinito con esto de acá. Estos dos son distintos, ¿sí? Entonces son distintos, por eso dice acá distinto. Estos valores son distintos, pero la teoría me decía que tenían que ser iguales. Tenían que ser iguales. En otras palabras, esta función no es continua en x igual a menos 1. ¿Ya? Ahora, lo mismo se hace para x igual a 1. ¿Ya? Vamos a borrar estos comentarios y vamos a hacer con x igual a 1. ¿Ya? Con cada uno de ellos, como este caso solamente tiene dos, entonces dos veces hago el mismo ejercicio. Ahora, x igual a 1, perdón, f de 1 me va a dar infinito, 1 menos 1 me va a dar infinito, y el límite de esta función me va a dar de esta manera, ¿sí? Que no son iguales, por lo tanto, si no son iguales los límites laterales, simplemente el límite no existe. Y no pueden, no es igual un valor de infinito con un valor que no existe. El infinito no lo puedo comparar con algo que no existe, entonces, por lo tanto, son distintos. En resumen, esta función no es continua en todo el eje X, es decir, no lo voy a graficar. O si quieren, lo grafico en GeoGebra, pero yo tengo entendido solamente con esta teoría que hay dos puntos, puede ser aquí, ya, y aquí, que la función podría venir desde menos infinito, no sé cómo va a ir, pero no lo va a chocar, puede ser así, podría ir ahí. Podría ser así, pero no va a chocar en x igual a 1. Aquí no va a chocar la función, tampoco aquí. Eso me está diciendo la continuidad, ¿no? En estos dos puntos la función no es continua. ¿Sí? Eso es este punto número 2, ¿ya? Sigamos. Número 3, las asíntotas también como ustedes ya lo habíamos visto, ¿no? Para encontrar las asíntotas, repito lo que avanzamos hace unas dos, tres clases hacia atrás. Primero, calculo el dominio de una función. Seguramente voy a encontrar que son todos reales menos algunos valores. Y saco, para cada valor, saco sus límites laterales, por ejemplo, este a sub 1, le he puesto a sub i, porque podrían ser varios, representa cada uno de ellos,
Lo mismo se hace para cada valor que no pertenece al dominio, ¿ya? Entonces, aquí, solamente haciendo un ejemplo con este primer valor encontrado, saco los límites laterales y si es que me da más o menos infinito, en ambos casos, puede ser en ambos más infinito o más infinito, menos infinito, no interesa eso, pero que nos den un valor infinito, la asíntota x igual a sub i. Esa es la teoría que habíamos llevado en asíntota. En asíntotas verticales encontramos el dominio, que es esto, que lo encontramos en el primer punto, y sacamos sus límites laterales. En este caso, medio menos infinito, más infinito. Como dice la teoría, más infinito, ya sea que te dé arriba más o menos infinito, y en el otro también te dé más o menos infinito, el resultado va a ser este valor de aquí, el primer encontrado. Entonces, este primer valor, ya encontré una asíntota en este punto, en x igual a 1. Esto ya es una asíntota. Ahora, lo mismo hago con este otro valor, con 1. Encuentro los límites de 3, 1 a la izquierda, cuando x tiene por 1 a la izquierda, por 1 a la derecha, aquí me va a dar x igual a 1. Este tema ya lo habíamos visto con ustedes en una anterior oportunidad. Por lo tanto, esta función tiene dos asíntotas verticales, ¿no? 1 y 2. Sí, tiene dos asíntotas verticales, ¿no? Eso significa, es verdad que es muy parecido a continuidad, pero la continuidad sola, a ver, si yo tengo dos puntos, uno, perdón, x igual a menos 1, x igual a 1, simplemente en continuidad te dice que la función ahí va a estar así. Así. En estos puntos no va a ser continuo, se va a cortar, no va a pasar por esos puntos. Eso es en el anterior, en continuidad. Solamente hemos encontrado en el anterior caso que son discontinuos en x igual a menos 1 y x igual a 1. Pero en esta oportunidad, punto número 3, son las asíntotas. En esta asíntota, lo que hemos encontrado es lo siguiente. Tengo el plano cartesiano y tengo una asíntota, tengo otra asíntota. Lo que encontramos en este punto 3, buscando la asíntota, que en x igual a menos 1 es una asíntota, significa que la función se acerca demasiado, pero nunca lo va a tocar. Va a ir más o menos así, o hacia arriba o hacia abajo. Se va a acercar demasiado, pero no lo va a chocar. Entonces, lo mismo aquí. Podría estar así o podría ser así. ¿Sí? Significa como que se apega, pero nunca lo choca. Entonces, en este punto, eso es la definición de una asíntota, que cuando una función se aproxima demasiado a una recta, entonces son asíntotas. Entonces, aquí me está diciendo que más o menos va a ser la figura así. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, entonces este menos 1 y x igual a 1 son dos asíntotas que hemos encontrado. ¿Ya? Asíntotas verticales también habíamos visto en anterior clase. Estamos simplemente recordando y viendo alguna diferencia entre continuidad y asíntota que no es lo mismo. ¿Ya? Las asíntotas horizontales, el límite de la función cuando x tiende a más infinito y el otro menos infinito. Ya la teoría me dice que en ambos casos me tiene que dar un valor que no sea más infinito ni menos infinito, b. Si fuese el mismo valor, entonces la asíntota es y igual a b. En este caso, ni siquiera es el mismo valor, ambos son distintos. Por lo tanto, asíntotas horizontales no existen, no hay asíntotas horizontales. ¿Sí? ¿Cuándo va a haber asíntotas? Cuando este valor tal vez haya sido un 7 y este un 7 positivo. Ahí. Ambos 7. Pero ¿qué pasa si me sale arriba 7 y abajo menos 7? Tampoco es porque la teoría dice que te tiene que dar el mismo valor B y B. Cualquier constante. Dos valores conocidos y la asíntota va a ser Y igual a B.
Esto habíamos pasado, le hago recuerdo, en clases anteriores. Asíntota horizontal no hay. ¿Ya? Vamos con las asíntotas oblicuas. Les había comentado que habían dos maneras de poder encontrar, ¿no? Una de ellas es simplemente haciendo una división. ¿Sí? Si hacemos una división de todos los polinomios, me va a dar la respuesta, me va a dar x. Y esta es la asíntota oblicua, o si no, usando un par de límites para calcular. Esta es una recta. ¿Sí? Si ustedes me dan un valor en m, un 5, y un valor en b, un 6, cualquier número, ya se convierte en una recta oblicua, ¿no? Entonces, aquí para encontrar la asíntota oblicua de esta función, podría ser este de aquí, y la función se acerca, vamos a suponer, no sé, así, digamos, que se aproxima mucho a una función, pero no lo toca. Entonces, un valor en m, para encontrar este valor m, entonces calculo este límite, la f de x sobre x. Y cuando x tiende a infinito, entonces resuelvo, me va a dar 1 resolviendo este límite. Y el valor en b, seguramente resolviendo este límite, me va a dar 0. Entonces, aquí reemplazo el b por el 0, el m por 1, entonces y igual a x. O simplemente esta forma de dividir, cualquiera de estas dos formas es válida para encontrar las asíntotas oblicuas, ¿no? Entonces aquí encontramos, deben hacer, hay algunos que les gusta esta primera forma, ¿no? ¿Ves? Y hay algunos que les gusta esta segunda forma, calcular las asíntotas oblicuas. Eso depende de ustedes, ¿sí? No, no hay ningún problema. Entonces, como ustedes verán, en ambos casos es la misma asíntota, ¿no? Y igual a x, y igual a x. En resumen, todas las asíntotas encontradas es x igual a menos 1, y igual a 1, y esta asíntota y igual a x. Estas tres asíntotas hemos encontrado. Es decir, la función se van a aproximar a estas tres líneas, pero no los va a tocar. Solamente se aproxima. ¿Ya? Entonces, estas tres son las asíntotas encontradas de esta función. ¿Ya? En este punto número 3 solamente es asíntota, nada más. Este era el objetivo. ¿Ya? Ahora vamos con los famosos puntos críticos. ¿Ya? Eso también en la anterior clase habíamos explicado un poquito los puntos críticos. Veamos algunos consejos para encontrar estos puntos críticos. Uno de ellos es, primero, la función original, encontramos su primer derivada o su derivada simplemente. Segundo punto, lo igualamos a cero. ¿Ya? Lo vamos a igualar a cero. Entonces, aquí podemos encontrar varias raíces. Uno, dos, la cantidad de raíces. Y cada uno de estos valores los reemplazamos en la función original y nos va a devolver un valor. Ya subí. Entonces, este serían los puntos críticos. El punto X sub I, coma, Y sub I. Entonces, si yo encuentro al momento de derivar igualar a cero dos raíces, entonces voy a tener dos puntos críticos. Si encuentro uno solo, un solo punto crítico. Si encuentro en este segundo subpunto tres valores, entonces voy a tener tres puntos críticos. Vamos a la práctica, ¿sí? Ya, tengo esta función, ya, derivamos por tablas, ejemplos similares hemos visto en la anterior clase, ¿se acuerdan? Con grafiquito lo habíamos llevado, ¿ya? Derivo todo donde están estos paréntesis la prima. Y esto igual, la derivada de esto es simplemente 2x, la derivada de esto es 3x elevado al cuadrado. Y así sucesivamente empiezo a resolver este límite. Me va a quedar la derivada de esta función, va a ser toda esta expresión.
Ya encontré la derivada de la función 2 lo igualo a 0. Ya está igualado a 0 y encontramos sus raíces. Entonces empiezo a trabajar y despejar x. Este denominador pasó a multiplicar y aquí puedo factorizar. Ya factoricé el x al cuadrado y a su vez puedo decirle que x elevado al cuadrado es igual a 0 y x elevado al cuadrado menos 3 es igual a 0. Despejo en ambos casos. Aquí si despejo igual a 0, saco raíz en ambos lados. Y aquí si quieren este 3 pasa al otro lado, sacan raíces y cuando elevan las raíces les va a dar un valor de más o menos raíz de 3. Entonces 1, 2, 3 valores tengo. Es decir, aquí en este segundo subpunto encontré 3 valores. 0, raíz de 3 y raíz menos 3. Son 3 valores. Simplemente lo puedo ordenar a mi conveniencia. ¿Sí? Menos 3, 0, y no interesa el orden. Puede ser 0, menos 3, raíz de menos 3, perdón, y raíz de 3. Se aconseja que lo ordenen. ¿Sí? No interesa el orden, pero voy a aconsejar que lo ordenen de menor a mayor. Estos 3 valores. Ya están 3 valores encontrados. X1, X2 y X3. Podrían haber más o menos valores. Una vez que en este segundo subpunto encontré estos valores, lo que hago es f en la función original, reemplazo el primer valor. ¿Sí? Este valor lo reemplazo y esta raíz menos 3 lo reemplazo en todos los x aquí. En todos los x aquí. Es decir, reemplazo ese valor aquí y ese valor aquí y agarro la calculadora y empiezo a calcular. Si esta raíz menos raíz de 3 lo reemplazo en x, por lo tanto voy a tener en la calculadora más que seguro menos 2,59. Ya encontré el primer punto crítico. ¿Ya? Recuerden que esta función tiene 3 puntos críticos. Este es el segundo, perdón, el primero, este es el segundo y ¿dónde están los 3? Ah, acá están. Aquí están los 3. El segundo, que es este 0, y el tercero que está aquí, y el primero que está aquí. Entonces tengo 3 puntos críticos, 1, 2 y 3. Ya tengo 3 puntos críticos. En el plano cartesiano voy a tener 1, me estoy inventando, o sea, 2 y 3. 3 puntos críticos. ¿Qué la función podría ser? Un máximo, podría ser un mínimo, podría ser un máximo. No sé, me estoy inventando. ¿Ya? Pero la forma lo vamos a determinar más adelante. En este punto número 4, solamente estamos viendo que son un punto crítico. Y este punto crítico, donde sea que se encuentre, podría ser un máximo o podría ser un mínimo. Cualquiera de las dos. Entonces, en este cuarto punto que se determina punto crítico, no estoy diciendo que es si es un máximo o mínimo, simplemente es un punto crítico, nada más. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, en el examen ustedes les pueden decir, encontrar cuántos puntos críticos tienen. Entonces, aquí encontré 3 puntos críticos. Entonces, estos tendrían que ser los resultados. Si no me equivoco, en el examen, si les tocase eso, creo que simplemente abren paréntesis, ¿ya? Y le ponen sus valores sin los decimales. No sé cuánto es raíz de 3. No recuerdo toda la, ¿cómo se dice? Todos los exámenes. ¿Ya? 1.73, por ejemplo. Si no me equivoco, está así. Tienen que poner, como es 1.73, solamente les pide que escriben la parte entera. Y aquí menos 2, menos 2. Si tuviera dos puntos críticos, le ponen una coma y escriben el siguiente punto crítico. 0,0. De todas maneras, en los repasos, en los exámenes, siempre hay un pequeño ejemplo, ¿ya? Entonces, en los repasos, en los exámenes, si les tocas
si les tocare los puntos críticos, lo tienen que escribir de esta manera. Si es que no me equivoco, pero de todas maneras, en cada pregunta hay un pequeño ejemplo, ¿ya? Un segundito. Ya, sigamos. En este punto número 4 que nos pide encontrar los puntos críticos, hemos encontrado 3, ¿ya? ¿Ya? Y son estos 3, 1, 2, 3. Ahí están los 3 puntos críticos que en la anterior diapositiva encontramos, ¿ya? 1, 2, 3 puntos críticos. Entonces, solamente encontré los puntos críticos. No estoy diciendo si este es máximo o mínimo en cada uno de ellos. No. Solamente es un punto crítico, nada más. ¿Que puede ser máximo o que puede ser mínimo? Sí. En este punto número 5, ahí nos piden si es máximo o es mínimo. Aquí nos están pidiendo si esos 3 puntos encontrados son máximos o mínimos. Ya es aquí donde empezamos a determinar si es máximo o mínimo. En la anterior clase y en los videos que si alguien lo vio, para encontrar los puntos críticos, los mínimos y los máximos, ustedes tenían que derivar una función 2 veces y encontraban, y tal vez varios practicaron, miraron los ejercicios o vieron algunos videos. Aquí vamos a determinar los mínimos y máximos de otra manera, ¿sí? No es la única manera como están en los videos, ¿no? O como enseñé en la anterior clase. Entonces, para encontrar los máximos y los mínimos, también hay esta forma, ¿ya? Por si acaso, aquí dibujé la función original y la función derivada de color rojo. Ya está descrito. Entonces, también los valores ordenados de menor a mayor, tengo x1, x2 y x3, ¿ya? Que son en el plano, en el eje cartesiano, si este es el eje x, están estos valores. Raíz de menos 3 es menos 1,73, 0, y raíz de 3 es 1,73. Ya están los 3, ¿ya? ¿Qué más hago aquí? Una vez que, si quieren, le ponen con una rayita roja, como este ejemplo. En esos 3 puede existir que sea un máximo o un mínimo. Aquí, si saco, tengo que sacar la pendiente. Por ejemplo, aquí es menos 1,73. Un valor conocido es aquí en 2. En 2. Un valor próximo y conocido. Entonces, saco la pendiente aquí. O sea, escúchenme. La gráfica, aquí hay un punto, va a haber un punto. No sé si la gráfica va a ser así o no sé si la gráfica va a ser así. ¿Sí? En este punto. Para determinar que sea máximo o mínimo, si fuera el de abajo es un máximo, si fuera el de arriba es un mínimo. Entonces, yo calculo aquí su pendiente un poquito a la izquierda, un poquito a la izquierda. Esta es una pendiente positiva. Ay, perdón. Un poquito más recto. Perdón por el pulso. Si encontrase una pendiente, una línea recta, esta pendiente es positiva. Y si encontrase una pendiente negativa, va a ser este de aquí. ¿Ya? Ahora, en este punto, si yo retrocedo un valor antecito, si saco su pendiente, es de esa manera, y si saco la pendiente un poquito a la derecha de esta manera, entonces aquí la pendiente sube, 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 y en algún momento tiene que bajar. Entonces, si tengo al lado izquierdo negativo, positivo, y al lado izquierdo negativo, entonces es un valor máximo. ¿Ya?
Y si fuese al revés, si la gráfica fuera así, si mi pendiente es negativo y después positivo, entonces aquí voy a tener un punto mínimo. Entonces, como ya encontré los puntos críticos, ahora ese punto crítico encontrado en el número 4, no sé si es máximo o mínimo. Entonces, una de las maneras de encontrar es, hay algunos casos que es conveniente trabajar de esta manera. En otros casos, como les enseñé en la anterior clase, sacando una segunda derivada. Eso dependiendo del problema o tal vez como estén acostumbrados ustedes, ¿no? Cualquiera de los dos es válido. Ahorita estamos viendo una segunda manera de encontrar los puntos máximo o mínimo. A ver, ya. Entonces, voy a tomar un valor antes, 1,73 negativo, el 2. Y este valor de 2 lo reemplazo en la primera derivada. En aquí. Esta es la primera derivada. Aquí. Si ustedes este menos 2 reemplazan aquí con una calculadora en todas las x, les va a dar 0,4. Por lo tanto, es positivo. ¿Ya? Voy a tomar otro valor. Y este era a la izquierda, ahora a la derecha. Menos 1,5. Tomé este 2. Esta pendiente era positivo, es decir, así la figura va a venir hasta llegar al punto así positivo. Ahora, en menos 1,5, si lo reemplazo en la primera derivada, aquí, en todas las x le pongo menos 1,5, me va a dar menos 1,08. Negativo. Entonces, yo le dije hace un momento, si la pendiente era positivo y después era negativo, entonces, en algún momento va a llegar al punto que tenemos y empieza a descender. Por lo tanto, este es un punto máximo. ¿Sí? Es un punto. Y está dibujado ahí, fíjense. Aquí tengo una pendiente positiva, como encontré este de aquí. También tengo una pendiente negativa. Entonces, en algún momento va a llegar. La función sube, sube, sube y va a bajar. Entonces, en este punto va a ser máximo. Tengo un punto máximo que lo puedo escribir raíz, perdón, el punto menos raíz de 3 menos f de la raíz de 3, ¿ya? Y voy a tener, si quiero con decimales, menos 1,70 y algo y menos 2,6. Entonces, esto se reemplaza en la función original. Esos son los puntos encontrados. Ya tengo un punto máximo, ya como está acá en la figura. Ahora vamos a ver aquí en cero. Ahora, aquí hay algo muy en particular. Vean, si quiero un valor antes, puede ser menos 0,5 y podría ser 0,5 positivo. Ya, aquí está. Reemplazo esto, repito, reemplazo en estas x de aquí, en todas las x. Si reemplazo este menos 0,5, ustedes en la calculadora le van a obtener menos 1,2 y me dio un valor negativo. Ahora con 0,5, con este otro valor. Lo mismo. Pero profe, aquí dio negativo, mire, dio negativo y negativo. Entonces, ¿qué significa eso, profe? Cuando le da un negativo, ya, a ver, voy a suponer, aquí está, me dio un valor negativo, o sea, la pendiente está descendiendo, y aquí si sube sería un valor mínimo, pero aquí también me dio negativo, ¿y cómo eso, profe? ¿Cómo se interpreta? Si yo tengo el punto aquí, en algún lugar, entonces, dice aquí que la gráfica va a venir, va a venir, va a venir hasta este punto. De ahí no va a subir abajo, va a continuar abajo. ¿Sí? Continúa abajo. Entonces, este punto no es ni mínimo ni máximo. ¿Ya? Espero que se entienda. Por eso hay algunos que les gusta
la manera que enseñé la anterior clase, porque aquí todavía hay que tener bastante práctica para poder determinar si es máximo o mínimo. Hay muchos que no les gusta de esta manera, pero conforme van practicando ya les encanta encontrar mínimo y máximo de esta forma, ¿ya? Ahora, pero profe, ¿qué pasa si saldría positivo, positivo? Ahí. Bueno, si en el examen me sale positivo, positivo, y yo tengo un punto aquí crítico, es decir, la gráfica está subiendo, subiendo, llega a ese punto, continúa subiendo, subiendo. Tampoco es máximo ni mínimo. Aquí solamente estoy encontrando si es máximo o mínimo. Ante tal sentido, en este punto no es máximo ni mínimo, ¿ya? No es ni máximo ni mínimo, ¿ya? Entonces, el punto máximo, este de aquí, ya lo encontré. El punto mínimo, empiezo a ver si es que hay un punto mínimo. Entonces, aquí tengo un raíz de 3, 1,73. Un valor antecito puede ser 1,5, un valor conocido. Y este 1,5 reemplazo aquí en todas las x y me va a dar menos 1,08. Por lo tanto, este valor es negativo. Lo mismo hago un poco a la derecha. Este valor es 2, reemplazo en todas las x de la primera derivada, porque aquí está la primera derivada. Encontrar máximo y mínimo, aquí no estoy derivando dos veces, solamente una vez. Entonces me da 0,4, me da un valor positivo. Si ustedes tienen aquí un valor, una pendiente negativa, y después tienen esta pendiente negativa, y esta otra pendiente es positiva, ¿qué va a pasar? Entonces va a venir la gráfica y en algún momento va a subir, es decir, va a haber aquí un punto mínimo, ¿sí? Es decir, cuando tienen de menos a más, va a estar así, tienen un punto mínimo. Y cuando hay esta situación de más a menos, de más, y después viene menos, hay un punto máximo. Por lo tanto, este punto es mínimo. Esta función tiene un punto máximo, un punto mínimo, y en este punto, en x igual a 0, no es ni máximo ni mínimo. ¿Qué? Más adelante vamos a determinar qué es ese 0. ¿Ya? Entonces, este es el punto máximo. En los repasos, en los exámenes, a veces les pido el punto máximo, entonces ustedes creo que sí. Si no me equivoco, tiene que escribir menos 1, menos 2. Así, simplemente paréntesis, menos 1, menos 2. ¿Ya? Si le pido punto mínimo, sería paréntesis 1,2. Nada más. Y si hay más punto crítico, ya saben, y escriben el otro punto crítico. Entonces, en el ensayo a algunos les va a tocar punto mínimo, otro punto máximo, etcétera, etcétera, ¿ya? Así de manera separada. Ya encontramos los máximos y los mínimos. Aquí está punto máximo y punto mínimo, como resumen. Vamos con, y en la gráfica, esos puntitos, este es mínimo, por lo tanto, la gráfica más o menos va a venir así, porque es un mínimo, y este es un máximo, va a venir así. ¿Sí? Más o menos va a ser así, y este no es ni mínimo ni máximo, ¿ya? Sigamos. Ahora, los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Ya? En los intervalos de crecimiento y decrecimiento, entonces, como su nombre, hay unos intervalos que hay que tomarlos muy en cuenta, y desde menos infinito hasta las raíces de la primera, ojo, la primera derivada, ¿sí? Es como que trazo tres líneas, si ustedes quieren verlo así, tres líneas. En estos segmentos, la función podría crecer o decrecer y también a su vez toma en cuenta las asíntotas, así. Como en primera instancia tomo las raíces de la primera derivada, que son en este caso tres líneas verticales y las asíntotas verticales también, que son dos, en total una especie de cinco líneas. Ahora,
En este punto, lo que se determina, en número 6, se determina si la función empieza a crecer o decrecer, ¿ya? Entonces, aquí, en este sector, desde menos infinito hasta aquí, la gráfica viene, crece o decrece. Aquí también, decrece o crece, ¿sí? Aquí podría crecer, aquí podría decrecer, aquí podría crecer, y aquí, no sé cómo va a venir la gráfica. Ya, entonces, en este punto número 6 es lo que se determina los intervalos de crecimiento, si va creciendo o va decreciendo, ¿ya? ¿Y cómo lo hacemos, profe? Ya. En este intervalo, desde menos infinito hasta raíz de 3, aquí, en este intervalo de aquí, si ustedes quieren saber si la gráfica crece o tal vez decrece, entonces... Por eso dice menos infinito hasta 3, hasta aquí. Entonces, ojo abierto, es decir, yo tomo cualquier valor que esté aquí. Puede ser menos 3, podría ser menos 100, podría ser menos 1000, cualquier valor que esté en este intervalo de menos infinito hasta 3. ¿Ya? De menos infinito hasta 3, entonces... En la primera derivada, que está aquí, esta es la primera derivada, ustedes agarran un valor cualquiera de ahí y lo reemplazan. En este caso, parece que por conveniencia, yo le puse un número facilito, el 2. También pueden ponerle el 3, no hay ningún problema. Tal vez el menos 1000, menos 1 millón, pero no entiendo para qué se van a complicar la vida. Ya, pero el que quiere le pone menos 1000, igual, no interesa. El valor que les dé, si es, en este caso nos va a dar 0,4, es un valor positivo. Positivo, cuando le sale positivo significa que la función va a crecer. En resumidas cuentas, en este intervalo de aquí, si todo esto fuera el plano cartesiano, la función va a crecer así, va a crecer. Ahora, en este intervalo de aquí, tal vez decrece o tal vez vuelve a crecer de esta manera, así empieza a crecer. Entonces, lo vamos a determinar. La misma manera, agarro, aquí sabemos que crece, ya lo hemos encontrado. Aquí, desde menos raíz de 3 hasta 1, en este pequeño intervalo, agarro un número cualquiera. Entre menos 1 y menos 2 puede ser menos 1,5. Pero ¿por qué no menos 1,7? También puede ser menos 1. Cualquier intervalo entre estos dos valores. Ustedes lo reemplazan la función original, les va a dar, en este caso, menos 1,08. Por lo tanto, la gráfica va a crecer, decrecer, perdón. Va a decrecer. Entonces, la gráfica desde menos infinito hasta este punto crece, después decrece, y así sucesivamente en cada intervalo. Acá decrece, aquí decrece, aquí decrece, y aquí crece. De esta manera va a venir la gráfica. Ya. Entonces, ¿y la parte gráfica cómo lo vamos a ver? ¿Sí? Una vez que tengo... que ya encontré las asíntotas, encontré los puntos mínimos y máximos. Entonces, esta línea de color negro, ahorita le hemos puesto unas tres líneas y aparte las asíntotas. Entonces, esta línea de color negro es el resultado de las raíces encontradas en la primera derivada. Y estas rojas son las asíntotas que hemos encontrado verticales. Y me he encontrado entre como parecieran que fueran 5 asíntotas verticales. Hasta este punto, la función va a crecer. Aquí está la gráfica. Crece, de aquí decrece, va a crecer hasta el punto, va a decrecer. Y de aquí decrece hasta este punto. Y de este punto continúa decreciendo. Y en este pequeño intervalo, decrece. Como no hay ningún punto, decrece hasta este punto y de este punto empieza a crecer.
Exactamente lo mismo. Crece, decrece, 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 decrece y crece. Entonces, la función va a crecer, decrecer, 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 decrecer y crecer. Más o menos se va ya formando la figura de la función. ¿Ya? Este como punto número 6. 7. Vamos con el punto número 7. El segundo punto crítico. ¿Sí? En la anterior clase vimos solamente el punto crítico. Es decir, muchos autores no le dicen primer punto crítico, simplemente le dicen punto crítico. Se supone que es el primero. Ahora, el segundo punto crítico. Un momentito, voy a traer agua ya. Un segundo, por favor. Sigamos, atiendan porque creo que análisis de una función, no tengo video, no he logrado subir video. Y en YouTube parece que no hay un video completo donde explican el análisis completo de una función. Bueno, hace tiempo yo busqué. No encontré, y si alguien encuentra, lo puede compartir con su compañero. ¿Ya? Muy bien, vamos con el segundo punto crítico. ¿Ya? El criterio de este segundo punto crítico, lo que se hace es derivar por una segunda vez. ¿Ya? Entonces, se deriva la función dos veces. ¿Ya? Y si esa función, uno de las veces encontrada, lo reemplazo en la segunda derivada si me da un valor mayor que cero o me podría dar un valor menor que cero. Entonces, estos criterios enseguida los vamos a analizar y qué significa, ¿ya? Este segundo punto crítico nos sirve para encontrar los puntos de inflexión. Enseguida explico, ¿ya? La función original, aquí tengo la primera derivada y aquí tengo la segunda derivada. ¿Ya? Ya lo derivé por segunda vez. ¿Ya? Entonces tengo estos tres datos. Primera, lo hago de manera directa para no tardar mucho en esta clase. ¿Ya? Entonces, y aquí en esta segunda derivada se pueden reemplazar, simplificar algunas cosas, me va a quedar de esta manera. Lo mismo que en el primer punto crítico, la primera derivada ustedes lo igualaban a cero y despejaban la x. Aquí lo mismo. En esta segunda derivada que está aquí, lo igualo a cero y trato de despejar x. ¿Ya? Entonces, este denominador paso a multiplicar, me va a quedar de esta manera. Factorizo x, voy a tener de esta manera. Y tengo 2x igual a cero. Y x elevado al cuadrado más 3. Y igual a cero, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, tengo un punto crítico, ¿ya? Pero, profe, usted está tomando este nomás y este de acá, ¿por qué no lo toma? Entonces, en este caso de aquí, no se puede despejar, porque si ustedes se fijan, este 3, si esto de aquí
Ustedes lo igualan a 0, x cuadrado más 3, este 3 pasa al otro lado con signo negativo y quiere sacar raíces, no hay raíces de un número negativo, por lo tanto solamente es este de aquí. ¿Ya? Por eso no despejo este segundo factor. Entonces solamente, en otras palabras, tengo un solo punto crítico en esta segunda derivada. Ya encontré este segundo punto crítico. Entonces, cuando dicen encuentren los primeros puntos críticos, repito, la primera derivada lo igualan a 0, esto lo igualan a 0, trata de despejar x que ya hicimos. En el segundo punto crítico, ya derivo por segunda vez la función, lo igualo a 0, despejo x y los valores que voy a encontrar los reemplazo en la función original. Este valor encontrado lo reemplazo en la función original. Es decir, este 0 lo reemplazo aquí. Aquí, esta es la función original. Y aquí, esta es la función original. No hay ninguna derivada aquí. No me van a reemplazar en la primera ni en la segunda. Cuidado que se equivoque. Este se reemplaza solamente en la función original. Y si ustedes le ponen 0, y aquí le va a dar 0. 0,0 es el segundo punto crítico, es único, no encontré dos valores, un único segundo punto crítico, ¿ya? Es decir, en el mismo lugar encontré el segundo punto crítico, es decir, ese punto crítico lo encontré en la primera derivada, también en la segunda derivada, y en la primera derivada no sacamos la información que fuese máximo o mínimo. Entonces, en esta segunda derivada vamos a ver para qué nos sirve, ¿ya? Ya, encontramos el segundo punto crítico. Había dicho hace un momento que nos sirve para encontrar el punto de inflexión. Ya, dada una función cualquiera, se dice que f de x tiene un punto de inflexión en x igual a algún valor. Si en ese punto se produce un cambio de concavidad convexa o cóncava o viceversa. Es decir, si yo tengo un punto crítico, y digo, es de aquí a la izquierda, este cóncava hacia arriba. Todo este cóncava hacia arriba. Y si tengo el mismo punto y digo, este es cóncava hacia abajo. Todo esto es hacia abajo. Hacia abajo. Y hacia arriba. Entonces, aquí me está diciendo si hay un cambio, si se produce un cambio de concavidad. Miren, si tengo este punto, hasta aquí es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Y ese punto, el mismo punto dibujado un poquito a la derecha, igual sigue siendo cóncava hacia abajo. No es que este sea cóncava hacia arriba y este sea cóncava hacia abajo, no. Todo esto es cóncava hacia abajo. De izquierda a derecha hasta el punto es cóncava hacia abajo. Y de ese mismo punto hacia abajo es cóncava hacia abajo también. Esa parte no se van a equivocar. Como dice cambio de concavidad, entonces en la definición dice, si yo tengo un punto cualquiera, cóncava hacia abajo, ¿ya? Y podría cambiar. Y cambio de concavidad. Entonces, si quiero cambiar de concavidad, cóncava hacia arriba. Este es cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. Si se produce un cambio de concavidad, entonces se dice que es un punto de inflexión. ¿Sí? Si hay una figura que está yendo así, 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 hacia, cóncava hacia abajo, no sé, podría estar así, abajo, 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 abajo. Y aquí, podría ser aquí. Entonces, podría cambiar cóncava hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Entonces, aquí, en el momento que se produce un cambio de concavidad, se dice que es un punto de inflexión. ¿Ya? Ahí se dice que es un punto de inflexión. ¿Ya? Entonces, este punto de inflexión se lo encuentra sí o sí en la segunda derivada. Si en el examen yo les pido, jóvenes, encuentren el punto de inflexión de esta función. Ojo cerrado, ustedes tienen que realizar la primera derivada, la segunda derivada y lo que vamos a hacer en este momento.
¿Se entiende lo que es un punto de inflexión hasta aquí? Ya. Nadie dice nada. Sigamos. Para x igual a 0, el único valor que hemos encontrado en el anterior punto. Repito, trabajamos en la segunda derivada. ¿Sí? Ya. A ver. Acá, si tengo ese segundo punto crítico donde sea, entonces yo quiero encontrar un poquito a la izquierda en la segunda derivada. La segunda derivada me sirve para determinar la concavidad, si es cóncava hacia abajo o es cóncava hacia arriba. Si en la segunda derivada yo tengo que es cóncava hacia abajo, ¿sí? Siempre en cualquier valor, un poquito a la izquierda, esto me va a dar que es cóncava hacia abajo. Si tomo un valor a la izquierda, si esto cambia de concavidad, entonces te va a ser cóncava hacia arriba. Entonces, y esto lo determino en la segunda derivada. Por ejemplo, en este caso, en la segunda derivada, un valor un poquito antes que este cero. Acá está el plano cartesiano. Uy, perdón, muy chico. Aquí está el plano cartesiano, aquí está el cero y un poquito a la izquierda, donde está mi segundo punto crítico, un poco a la izquierda, menos 0,5, menos 0,5. Uy, no puedo escribir. Ya, ese valor, y después un poquito a la derecha, que enseguida este menos 0,5 lo reemplazo aquí en la segunda derivada, me va a dar 7,7. Por lo tanto, es un valor positivo. Si te sale un valor positivo, es cóncava hacia arriba. Es decir, tengo acá el punto donde fuese, dice que es cóncava hacia arriba. Ya, hacia arriba, así. Esto podría continuar. Pero solamente en este pedacito de aquí, es cóncava hacia arriba. Esto lo voy a determinar. Seguro que no me va a salir cóncava hacia arriba porque estoy trabajando en la segunda derivada y con los puntos de inflexión. Eso es lo que estoy encontrando. Esto lo encuentro en los puntos máximos mínimos que vimos anteriormente. Ahora, otro valor, este 0,5 que está aquí, me dio un valor negativo. Por lo tanto, este cóncava hacia abajo, perdón, hacia arriba, y este cóncava hacia abajo. Repito, si yo tengo un punto cualquiera en... hacia la izquierda es cóncava hacia arriba, así, y continúa. Solamente está ahí, y de ese punto a la derecha es cóncava hacia abajo, así. Aquí hay un punto de inflexión. Entonces, cuando sea positivo y sea negativo, hay un punto de inflexión. Pero, profe, ¿qué pasa si aquí en el examen me sale negativo y después me sale positivo? Si te sale negativo, va a ser cóncava hacia abajo, después cóncava hacia arriba. Igual sigue siendo un punto de inflexión porque la definición te dice que existe un cambio de concavidad. Entonces, igual sigue siendo un punto de inflexión. ¿Y cuándo no va a ser punto de inflexión, profesor? Cuando ambos te salga positivo o ambos te salga negativo. ¿Ya? Ahí no va a ser un punto de inflexión, ¿ya? Espero que haya quedado claro. Entonces, ya tengo un punto de inflexión. Este de aquí es un punto de inflexión. Este es un valor máximo, este es un valor mínimo. ¿Sí? Número 8. ¿No? Vamos con la 9. Es verdad que aquí hemos tomado las raíces que se encuentran en la primera derivada. Hemos tomado las asíntotas verticales en este caso y también, por último, las raíces de la segunda derivada, que es el mismo de aquí. ¿Ya? Este es el mismo, por casualidad. Entonces, el eje X trazo esos segmentos. ¿Ya? Es verdad, si este fuera todo, esto fuese el plano cartesiano, aquí voy a dibujar el eje Y. Entonces, y aquí hay una especie de unas líneas imaginarias, ¿ya? Que lo vimos en los intervalos de crecimiento. En los intervalos de crecimiento y de crecimiento muy similar a la concavidad,
Pero en los intervalos de crecimiento, a mí me decía que la función crece, que la función decrece, que la función crece y así sucesivamente. Pero en la concavidad me dice cómo está creciendo. Si está creciendo cóncava hacia abajo y este sigue cóncava hacia abajo y este sigue cóncava hacia arriba, tiene una forma y aquí podría ser cóncava hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. O sea, es la forma como cóncava hacia abajo, está creciendo de esta manera o está creciendo así. Está creciendo como cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. En los intervalos de crecimiento y de crecimiento solamente me dice que crece, pero no me dice con qué concavidad está creciendo, hacia abajo o hacia arriba. ¿Sí? Entonces, en este punto número 9, encontramos la concavidad desde menos infinito hasta aquí. ¿Cómo va a crecer? ¿Va a crecer así o va a crecer así? ¿Sí? Básicamente me está diciendo eso. Entonces, empezamos a trabajar. En el intervalo de menos infinito hasta raíz de 3, encuentro cualquier valor y reemplazo en la segunda derivada. Fíjense, esa es la diferencia. En la segunda derivada. Y si sale negativo, saben que es cóncavo hacia abajo. Es decir, de aquí va a haber algún punto por ahí, va a crecer así. Hasta el punto. De ahí no sé si continúa bajando o continúa subiendo, digamos, ¿no? Ya, entonces, en este intervalo de menos infinito hasta raíz de 3, cóncavo hacia abajo. Aquí está. Ya, voy a borrar. Sigamos. Ahora, en este otro intervalo de raíz de 3 hasta aquí está, le he puesto cóncava hacia abajo. De raíz de 3 hasta 1, cualquier valor intermedio, aquí 1.5, y negativo cóncava hacia abajo. Y en este otro segmento, lo mismo, en la segunda derivada cóncava hacia arriba, simplemente encontrar un valor intermedio y reemplazarlo aquí en la segunda derivada y con la calculadora. Acá no le he puesto los valores por si acaso porque me interesaba solamente si era positivo o negativo, ¿ya? Seguro que les va a salir, no están acá determinados los valores, ¿sí? Si no, si yo del más largo este ejercicio, ¿ya? Entonces, esa es la manera de la concavidad en los intervalos, ¿sí? Aquí es cóncava hacia abajo, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia arriba. Pero ¿cómo lo grafico? ¿Ya? Entonces, si aquí, acá, lo voy a dibujar, acá está una línea, la otra, 3, 4 y 5, ahí está. Entonces, aquí, en este primer intervalo, desde menos infinito hasta raíz de 3, hasta aquí, dice que era cóncava hacia arriba, hacia abajo, perdón, así viene hacia abajo. Y continúa hacia abajo, como un vaso volcado. Está bien. Aquí es cóncava hacia arriba. De aquí, desde menos infinito, hacia arriba. Llega al punto, cambia de concavidad. Y en este intervalo es cóncava hacia arriba y continúa hacia arriba. Entonces, de esa manera, se empieza a graficar la concavidad, ¿no? Esta sería número 10, la gráfica, cómo se empieza a graficar. Entonces, esta sería la gráfica final. Agarran ustedes un graficador, van a obtener de esta forma. Y número 11, la imagen. En la imagen de la función es como es el reflejo en el eje Y. Es decir, si esta figura de color verde fuese una pitita, por ejemplo, y yo aplasto de izquierda a derecha, donde va a quedar plasmado en el eje X prácticamente en todo, ¿sí? Fíjense, en todo. Aquí, aquí. Básicamente todo el eje X es la imagen de la función. En resumen, desde menos infinito hasta infinito. O agarro la imagen, vuelvo a repetir. Le pongo dos focos, tanto a la izquierda y a la derecha, donde queda la sombra.
prácticamente en todo el eje X, ¿ya? Esa es la imagen de una función, ¿ya? Muchas gracias por su atención. Espero que varios lo hayan grabado y creo que no tengo videos de esto. Función completa no hay, creo que no hay. No tengo. No sé si ustedes encuentran, pero yo hace un tiempo atrás busqué y no encontré así con los pasos completos como le estoy mostrando, no había encontrado. ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? En el examen, si entra este ingeniero, ¿va a entrar por lo menos 4 puntos o 3 puntos o cómo? En el examen seguramente les va a tocar uno de los 11, ¿ya? Uno de los 11. Puede ser tal vez 2 de los 11, pero mínimo 1 de los 11, como mínimo. No sé, les puedo pedir la imagen, ¿sí? En la imagen ponen menos infinito, más infinito. La gráfica no creo, porque todos ustedes ya saben graficar. No creo que les vaya a tocar la gráfica. Y si ustedes agarran un graficador, lo puede dibujar en un ratito. No creo que les pregunte esto. Puede ser la concavidad. Puede ser el punto de inflexión. De esta parte de aquí me interesa. Simplemente escriben paréntesis 0,0. ¿Sí? Cualquiera de estos no te va a tocar todo el análisis completo, ¿ya? Puede ser que te toque uno o puede ser que te toque dos, digamos, a lo mucho. No creo que tres, ¿ya? Sí, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Ninguna. Ya. Con esto terminamos la unidad de derivadas, ¿ya? ¿Cuándo es el examen con ustedes? ¿Qué fecha quedamos? Examen grupo MB y 20. SG. SG el 20. ¿Y para el MB? ¿El 20 también? El mismo día. Ya, el mismo día. Solamente que uno da examen a las 7 de la mañana y el otro a las 2:30. ¿Sí? Ya. Con esto terminamos la unidad de derivadas y les pasé unos videos para que ustedes puedan trabajar con las aplicaciones de derivadas, terrenos, lotes, y es muy importante, ¿no? Ustedes pueden fabricar alguna lata de cerveza, de Martín, ¿no? Uy, se me cortó el internet. Aquí empieza, si ustedes han visto los videos, bueno, hoy día tenían repaso, ¿no? Derivada y su aplicación. Entonces, aquí hay algunos ejemplos donde quieren fabricar un envase para 350 ml y que material necesito la cantidad mínima, entonces están todas las fórmulas, ¿ya? Ahí empiezo a explicar, ¿ya? Eso lo doy como tema por avanzado porque están los videos. Y con eso termino la unidad de derivadas. Entonces, vayan estudiando para el tema de derivadas. La siguiente clase vamos a entrar con integrales. ¿No hay más preguntas, jóvenes? Ya me pasé el tiempo, perdón. Entonces, el repaso ya no lo vamos a dar, ingeniero. Buena idea. La próxima clase, ¿no? ¿Ya? La próxima clase de repaso. Mejor, repito, mejor para ustedes si dan más repasos. Mucho mejor ustedes van practicando, van viendo los tipos de preguntas, el estilo. Y en el examen, por casualidad, les podría tocar la misma pregunta del repaso.
Sí, así, eso es suerte, suerte para ustedes, ¿no? Ah, qué bien, me tocó el mismo repaso, ¿no? Ya. Entonces, repito, mejor para ustedes si dan más repaso, les conviene a ustedes. Ivo dice, estos ejercicios están en la plataforma, ¿sí? Ya están en la plataforma. Ingeniero, una consulta antes de irnos. No sé si se acuerda que en el examen de primer parcial, si hace tiempo recién me fijé mi nota, y aparte de asíntotas, a mí me tocó una pregunta donde mostraba que si acertaba 3, me daba el 100% de la pregunta, si acertaba 2, me daba el 66% de la pregunta. Y Ah. acerté en 2, pero me lo cuenta como si no lo hubiera acertado ni una. Ya, les explico cuál es el motivo. Esta plataforma virtual no tiene esa opción. Por ejemplo, las asíntotas eran 3, ¿no ve? De las 3, ¿cómo podían ustedes sacar 100? Una manera que ya lo corregí. Ese problema lo tenía en anteriores grupos, no sé, hace 2, 3 años atrás. Un estudiante que no había estudiado le puso, ah, las tiqueó todas, lo tiqueó todito. Y la pregunta, en esa pregunta sacó la máxima nota, en esa pregunta. Y otro estudiante dijo, pero profesor, eso es injusto, dice. Este, mi compañero que no estudió, seleccionó todo y sacó bien en todo eso. Entonces, no está bien, profe, eso lo tiene que arreglar. Y tenía razón, tenía que arreglarlo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Por cada pregunta bien, el 33%. La segunda bien, 66%. Y si acertaba en la tercera que esté bien, sacaba 100 sobre 100 en esa pregunta. Pero, y las preguntas erróneas yo le ponía, si se equivoca en uno, se anula todo. Se equivoca en uno, se anula todo. Se equivoca uno, en cada pregunta. Obvio que ahí hay, creo que hay 9 opciones. Y en tres le puse 33, 33 y 34, digamos, porque son los sí. Y en las otras 6 le puse menos 100, menos 100, menos 100, porque no puedes quitarle más, menos 100. Entonces, eso era para evitar aquellos estudiantes que seleccionaban todo. Es decir, te equivocas en una, te pone cero la máquina. Si tú estás seguro que está bien en una, solamente seleccionalo esa única y vas a tener 33% de esa pregunta. Si son dos, 66. Y seguramente el que está preguntando seleccionó una bien, la segunda bien, la tercera se equivocó. Entonces, no hay manera cómo poder solucionar en esta plataforma. No hay manera. Entonces he intentado bastante y corregí un error antiguo, pero ya aquí, entre comillas, hay otro pequeño inconveniente, ¿no? Entonces, de las Ok, asíntotas. lo entiendo, pero, o sea, en la pregunta me indica que respondí dos bien, así que supongo que, claro, la plataforma cero en esa pregunta, pero supongo que lo consideraría. Claro, Sea, ya está ahí. si Ah, ya. solamente seleccionas dos, nada más de las tres, entonces la máquina te va a poner 60 y 66. Pero no, 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 no. Si es que tuviera solamente dos asíntotas y justo seleccionaste en dos, tendría que ponerte 100. No tendría que ponerte. Claro que si tiene una asíntota, esa única asíntota vale 100. Si tienen dos asíntotas, se divide a 60, a 50 cada uno, 50% de esa pregunta. ¿Ya? De todas maneras, Ya, escribirme. está bien. No, no, pero quiero que te quedes tranquilo. O sea, tú elegiste tres respuestas. Elegí tres respuestas, pero una estaba mal y la otra sí me las marcó bien, pero la calificación de esa pregunta decía cero. Ah, Pero me marcaba el check de bien en dos. sí, te has equivocado en una y porque te equivocaste en uno, te puso todo mal. Era la única manera de poder configurar. No encontré otra manera. Si en algún momento encuentro otra manera, voy a intentar corregir.
Pero es que no hay, imagínate si haya seleccionado toditas, ¿cómo lo configuro esta plataforma? ¿No? Entonces, Ya, no. está bien, completamente. Le escribe su Entend WhatsApp por si acaso, se lo remarco más tarde. ¿Ok? Ya, listo. Ya. Gracias. Hasta luego, jóvenes. Si no hay más Gracias. preguntas, nos vemos.